Ambos. Cambiamos de tema, yo había adelantado lo que está pasando en Trujillo y que se grafica perfectamente en un video que de verdad es espeluznante. En plena luz del día, en una calle de Trujillo, un adolescente encapuchado se acerca a un hombre que está conversando a otro en plena calle y le desarrasca un par de tiros en la cabeza y chau. Se va como Pedro en su casa, sabiéndose probablemente protegido, en territorio seguro, no sé. Y dicen que bueno, ese es el pan de cada día ahí en Trujillo, que eso de la ciudad de la eterna primavera aplica, pero para el centro histórico, que es hermoso, sin duda, ciudad turística, pero que la periferia de Trujillo está sitiada por el crimen organizado. Bandas dedicadas a la extorsión, al sicariato, se mueren de miedo de dar testimonio en Trujillo. Todo te lo cuentan fuera de cámaras. Comerciantes, transportistas, dueños de pequeños negocios están sometidos al crimen organizado. Si no tienes tu calcomanía en la puerta, estás frito. Porque ¿cómo funciona la cosa? La policía no los protege, son las bandas. Yo, banda criminal, te protejo a ti. Si no me pagas el cupo, allá atente las consecuencias con la banda enemiga que va a venir y te va a saquear y te va a asaltar y te va a matar si no cumples. Así están las cosas. Pero bueno, hay un fiscal valiente que ha decidido literalmente poner el pecho, porque por su cabeza se ha hecho una bolsa de 100.000 soles para que lo maten. Se llama William Rabanal, es el jefe de la unidad de casos complejos. Él se ha comprado el pleito. Él está procesando y encarcelando a estos delincuentes. Hasta el Cojo Mame desde Lima le ha enviado un mensaje. Esta es la radiografía de terror que recoge una película que habla de este valiente fiscal que desde el lado de la ley y el orden está haciendo lo suyo. Fernando Díaz nos cuenta todo. Desde hace mucho tiempo Trujillo ha dejado de tener primaveras eternas. Un viento tan frío como la muerte se ha instalado en la médula de una ciudad donde reina el miedo por lo que vendrá mañana. Mi dilema siempre era, ¿nos enfrentamos o vamos a crecer a nuestros hijos con una pistola en la cabeza? Dicen que uno no debería ser alarmista. Pero en realidad lo que está pasando aquí es que de los asesinatos que se sabe, los hechos delictivos que se sabe por la prensa, eso es en realidad una muy pequeña parte. O sea, hay crímenes de los que no se sabe en realidad nunca. En cada reportaje que tú haces siempre va a haber el peligro, tú eres periodista y lo sabes, ¿no? Te decía de que ustedes, la diferencia de ustedes es que ustedes vienen, hacen reportajes, pues nosotros nos quedamos, ¿no? El día en que llegamos a Trujillo, un diario local titulaba en portada el crimen del día. Un sujeto asesinado a balazos. Le decían cochocho. Los esbirros de una banda rival los entraron y lo llenaron de plomo. Noticias como esta no llegan a Lima. Se quedan atrapadas en la garganta de una sociedad que no tiene fuerzas para gritar, pues teme convertirse en la versión norteña de Ciudad Juárez. Y eso nomás hablamos de crimen organizado, pero también hay que... tráfico de armas, hay tráfico de terreno, hay secuestros, hay sicariato, hay violaciones sexuales, hay tráfico de órganos. ¿Y eso cómo se investiga? En la cuna de la marinera está también el nido de víboras. Casi 30 organizaciones dedicadas al crimen que utilizan menores de edad para cegar vidas a plena luz del día. Acá te matan por sí solo, ¿no? Tú vas arriba al porvenir, buscas un chiquillo, le entregas un arma y por sí solo te está matando, ¿no? El sicario de polera roja que cruza la pista con la suavidad de una bailarina de ballet pertenece a la banda de los Yagos. Saca la pistola y apunta sin miedo a la cabeza de su víctima, quien resultó ser otro delincuente acusado por robo y extorsión. Miembro de Los Pulpos, una banda que disputa con los Yegos el dominio del barrio de Nueva Esperanza. Para ellos el territorio es muy importante, por eso siempre se llaman los malditos de tal sitio, los injertos de tal otro. Lo que están haciendo es decirte dónde operan. Hay cosas que se vuelven costumbre, a veces por la razón y otras tantas por la fuerza del miedo. Cuando Los Pulpos cayeron, se encontró un cuaderno con una lista de cobros por cupos. Los trujillanos viven en permanente extorsión. Si no, ¿cómo se explica que las casas, los negocios, los gimnasios,
camionetas particulares y hasta los mototaxis tengan este logotipo pegado. Un salto felino es la señal de la jauría. Ser un protegido de la mafia es algo común en las calles de Nueva Esperanza, en la región La Libertad. Algunas viviendas tienen este distintivo pegado en sus fachadas. Hay empresas, por ejemplo, aquí al otro lado, que también han colocado este puma como logotipo. Y esta es la clara muestra de que hay una mafia protegiéndolos. Por ejemplo, este puma pertenece a la jauría, una de las mafias enquistadas en la región La Libertad. Prefieren pagarle al delincuente que a una empresa de seguridad. Es más confiable dejarle la cuota al extorsionador que confiar en la policía. Son empresas del crimen, ¿no? O sea, tienen empresas del crimen. Se ha detectado, nosotros hemos reportado sindicatos de construcción civil, empresas de vigilancia, y tienen todo un sistema operativo, yo te diría que hasta mejor que la policía. Clanes familiares como los malditos de Nueva Esperanza, los plataneros, los pájaros o los escorpiones son solo algunos. Más de una década a balazo limpio. ¿Quién los detiene? Que alguien mate un cabecilla o que un cabecilla sea encarcelado, digamos, lo único que hace es dejar un puesto libre que mucha gente quiere ocupar. Entonces siempre se están reorganizando, siempre, digamos, tenemos las de perder en realidad. Las bandas son demasiadas. La hidra es un monstruo mitológico al que le cortas la cabeza y lejos de morir, se regenera para atacar con más violencia. Charlie Becerra así la describe en su libro que aborda la historia de las mafias al norte del país, cuyo exterminio tuvo incluso fines políticos. Esa es la razón por la que escogieron Elidio Espinosa como alcalde. O sea, alguien cuyo mayor mérito se pensaba era matar delincuentes. Pero lo que yo pregunto a esa gente es si tú estarías dispuesto a poner en la línea a tu familia, a muerto gente inocente. Estamos en una audiencia en la Corte de Trujillo. Vía Skype, Freddy Sánchez Cerquín, alias Pepa, el sicario preso en el penal El Milagro por la muerte del abogado William Galindo. Yo he venido y lo veo ahí a mi primo delirado. Acá cae mi primo. Incluso ahí también en la puerta. Los sicarios estaban escondidos aquí. Para que no lo puedan identificar, aparentemente han estado acá, ¿no? Al frente, otro William intenta convencer a la sala de que estos angelitos merecen 35 años de prisión. Es el fiscal William Rabanal, cuya cabeza también tiene un precio. Con decirte que yo tenía hasta 5 seguridad, 5 efectivos policiales cuidándome con AKM, porque ya habían hecho una bolsa de 100.000 nuevos soles para quitarme la vida. ¿No? Y no es que es invento, me vino a contar acá un líder de una organización criminal. Cuando el fiscal Rabanal ingresó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en esta región se producían 23 muertes diarias. Desde hace 6 años integra el equipo Casos Complejos, llamado así por la gran cantidad de delincuentes involucrados en un mismo delito. Es muy rentable, es la extorsión. ¿Por qué? Porque cada empresa de transportes paga 15.000 soles mensuales. Así, 15.000 soles a 5 bandas. A cada banda le paga de pronto 3.000 soles, ¿no es cierto? Que porque pasa por su avenida, ya le están cobrando 3.000 soles. Que porque pasa por otra avenida, otro grupo criminal está cobrando otros 5.000 soles. Ha recibido amenazas de muerte que le congelaron la sangre. Y me dice, y para que me crea, nosotros sabemos su movimiento. Usted se va a Huanchaco, se va a tal playa, a tales horas, y ahí me quedé frío. Porque todos esos movimientos, toda esa información era cierta. Nunca más me fui a Huanchaco, nunca más fui, ¿no? Porque la información era verídica. Este relato perverso pero real ha sido llevado al cine por el cineasta trujillano Omar Forero. Declaro infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva. Señor juez, ¿quién va a ser culpable si este señor sale a la calle y comete otros crímenes? ¿Acaso usted? No vamos a tolerar esa falta de respeto, señor fiscal. Lo importante es evitar que esto se convierta en un sitio miserable, porque si no nosotros mismos nos volvemos miserables.
Casos Complejos es el nombre de la película que se estrenó esta semana en Lima y en provincias, y es una mirada con hartas balas y acción al crimen organizado en el norte del Perú. Doctor Bardales, tiene que ser más respetuoso de las formalidades. No siempre los fallos van a ser como esperamos. Si quiere continuar a hacer carrera acá, yo le aconsejo, tranquilícese, viva su vida. Viva su vida. ¿Cómo va a decir eso? Lo que yo siempre trato de hacer es reflejar lo que veo y ser lo más fiel. Entonces siempre hago una investigación. Entonces, en esa investigación surgieron muchos detalles de muchos casos que habían habido. Y en base a muchas anécdotas armé, digamos, una historia que podía tener algún sentido, ¿no? 5 años de investigación, preproducción y búsqueda de financiamiento. El guión de Forero mereció el premio DAFO del Ministerio de Cultura. Rodada íntegramente en Trujillo y en el Valle de Moche. Casos Complejos es otra muestra del cine regional de alta factura, que no tiene un reparto de estrellas, sino más bien gente de carne y hueso, que le dan naturalidad a la historia. Sí, yo prefiero trabajar con no actores porque me dan un toque de, no sé, genuino, algo que no tienen los actores, porque los actores aprenden ya a representar, ¿no? Entonces pierden algo que para mí es valioso. Mi patrocinado ha actuado en defensa propia. Nadie lo ha contratado para que haga los supuestos hechos delictuosos que a él se le imputan. ¿Reconoces a los delincuentes? Claro. Viven en la misma cuadra que mi tía. Este es el guayguay y este es el pescado. La productora Cine de Barrio apostó por la imagen del fiscal William Rabanal y, basándose en hechos reales, pone el dedo sobre una herida sangrante, cuyo origen está en los penales más hacinados, como el del Milagro. Nadie ataca los penales. Los penales son los grandes centros financieros del crimen organizado. En el penal tú tienes protección, tienes techo, puedes rentar un pabellón solo para ti y tu banda. La gente que entra en tu pabellón te tiene que pagar a ti porque tú como con sus arriendas eso, ¿no? Corrupción de malos policías que se unieron a las bandas, crimen organizado y narcotráfico, como el de Pataz en la Sierra de la Libertad, donde los narcos financian a humildes campesinos a cambio de frondosos cultivos de marihuana. Así están las cosas en una de las ciudades más importantes del país. En Trujillo, no pasa ligera la maldita primavera.